proceso de trabajo en mi obra consta de cuatro fases, puesto que es una obra eminentemente creativa, se tiene que investigar desde un principio a través de una estructura gráfica de la idea preconcebida, y esta idea se va desarrollando mediante el dibujo plasmado en el lienzo. Después, una vez esta idea está ya ampliada en el lienzo, se procede a pintar sobre esta tela buscando la máxima pulcritud en su concepto, no solamente visual, sino en su concepto de equilibrio, de forma, de color, que todas las materias estén integradas entre sí. Esta obra después pasa por un proceso de investigación constante, y a partir de aquí busco darle toda la potencia de luz, y por este motivo se ve en este vídeo cómo la obra tiene una gran influencia de esta luz mediterránea, que es el lugar donde yo me encuentro, en donde yo estoy trabajando y realizando mi obra. Por esto observarán que en estos cuadros la luz mediterránea está muy presente, y a través de ella voy desarrollando mi trabajo. Es una influencia que es desde siempre, tal vez muy innata en mí, porque yo me nutro de la naturaleza y busco de ella todas las partes más elementales y más importantes que ella me brinda. Mi trabajo se basa fundamentalmente en un proceso de investigación y de creatividad constante en un ambiente lo más favorable posible.